Bienvenidos a otra clase más de En Forma con Gladys Castaño. Hoy vamos a trabajar, aprovechando que es una mañana hermosa acá en el patio del Centro Cultural, en los jardines, vamos a trabajar con una pelota y va a ser el único elemento que voy a utilizar. Vamos a hacer un trabajo de sentadillas, después voy a pasar a trabajar zona media, haciendo unos abdominales, tratando de controlar con la pelota todo lo que es estabilidad también. El otro ejercicio que voy a trabajar tiene un componente muscular, postural y tengo que trabajar muy bien sobre la técnica, ¿sí? Va a trabajar sobre la parte posterior de la pierna, espalda baja y voy a corregir postura un poquito más arriba de la columna. Y voy a terminar con pantorrillas, ¿sí? Va a ser una secuencia de ejercicios donde voy a realizar 20 repeticiones con cada uno. Vas a recuperar y lo vas a volver a repetir 5 veces. Muy tranqui, voy a hacer 20 repeticiones cada uno. Espero que les guste. Bien, vamos a arrancar con las sentadillas. Llevo el peso hacia atrás y vuelvo a contraer. Lento. Diez más, ajusten si quieren un poquito la pelota, así no se les corre. Extensión completa de rodilla. Dos más. Bien. Aflojo. Trabajo de sentadilla. Pasamos a hacer abdominales. Vas a apoyar la espalda, no importa si la cola queda fuera. Bien controlado el cuello. Estiro abdominal, estiro abajo y exhalo arriba. El trabajo es muy lento. Diez más. Último. Y podés estirar suavemente con brazos atrás. Vuelvo. Y pasamos al siguiente ejercicio. Próximo ejercicio. Las piernas van a llevar una separación de ancho de cadera un poco más grande. Sin flexionar el codo y con una flexión mínima de rodilla, vas a llevar el torso hacia adelante, la pelota toca el piso. Luego elevo los brazos y después la llevo hacia arriba. Y ahí es donde adelantás la cadera para volver a empezar. Voy al piso, adelante y arriba. Siempre controlando que la espalda esté súper derecha. Es un trabajo lento. ¿Qué tengo que corregir que no pase esto? Esto no me sirve. Si tienen un espejo para mirarse de costado, pueden corregir la posición de la columna, de los hombros, abajo, adelante, arriba
Y vuelvo a empezar. Abajo. Adelante. Arriba. Y vuelvo a empezar. Este ejercicio lo vas a hacer lento, es bastante agotador. Trabaja esta parte. Parte de arriba del glúteo y la espalda baja. Vamos a hacer 20 repeticiones de esta y el último ejercicio es para pantorrilla. Si bien van a trabajar las pantorrillas, al tener la pelota por encima de mi cabeza voy a trabajar todo lo que es postura. Mantengo esta posición, mentón arriba, puntas de pie y volvés a bajar. Inhalo por nariz, exhalo por boca. Bien. También de esto vamos a hacer 20 repeticiones. Trato de mantener los brazos arriba, que no se caigan. Bien, aflojo. Recupero, pueden tomar un poco de agua y vuelvo a repetir. Entonces, sentadilla, 20 repeticiones. Abdominales cortitos, 20 repeticiones. El trabajo que hicimos de la cadena de ejercicios para trabajar toda la parte de isquio, 20 repeticiones. Y las últimas de pantorrilla con la pelotita por encima de la cabeza, 20 repeticiones. Lo podés repetir entre 4 y 5 series. Después de el ejercicio vamos a estirar de la siguiente manera, para cuádriceps, talón al glúteo, que las rodillas no se abran, estiras ahí y cambio. Bien, vamos a estirar la parte posterior, piernas separadas, empujo la pelota hacia adelante. Que no se flexionen las rodillas, mantengo y vuelvo. El abdominal se lo mostré después que hice la serie. Me voy a recostar en la pelota y me voy a ir hacia atrás. Que la columna trate de tomar la forma de la pelota. Despacio, así estiro los abdominales. Y el último para pantorrillas. Y de esta forma terminamos la clase. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos los sponsors que colaboran con este segmento de Forma con Gladys Castaños. Quiero agradecer a Estilo Propio de Saavedra 443, que me viste toda la semana. Y además este año incorpora calzado deportivo, así que no te lo podés perder. A Tauros Peluquería, a la Municipalidad de Viedma y a Ana López, cosmiatra de Colón 199, que me hace los tratamientos divinos, así que pueden pasar por la distribuidora y preguntar por Ana, que es amorosa. A todos ellos, muchísimas gracias. Just watch.